Gracias, buenas tardes. Al destacar que el congresista Bob Menéndez no es dominicano, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que los temas de la República Dominicana lo debaten los dominicanos. En ese mismo tenor se pronunciaron diputados danilistas, quienes calificaron la solicitud de Menéndez al secretario de Estado de Estados Unidos como una injerencia. Porque esa es una decisión de los dominicanos, que tenemos muy claro desde nuestro origen como país. Desde nuestro origen como país, nosotros tenemos muy claro el concepto de soberanía y de nacionalidad. Tan fuerte que lo hemos defendido con sangre. De manera que quede sumisa en su parroquia. Debe elevar su voz de protesta frente a esta actitud injerencista, irresponsable, que no viene más que a demostrar que los Estados Unidos se creen dueños y señores de estas tierras que nos pertenecen a nosotros. Y haremos lo que el pueblo quiera y lo que le convenga a nuestra nación, sin injerencia de ningún agente interno o externo. En tanto, aunque de acuerdo con calificar esto como una intromisión, diputados leonelistas y la oposición lamentaron que los aprestos reeleccionistas hayan despertado supuestas alertas en los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en la República Dominicana está llamando la atención a otros estados importantes en el espectro geopolítico internacional, a los fines de que aquí se debe respetar las reglas de juego democráticas e institucionales. Eso es simplemente una voz de alerta, puede verse como una injerencia, puede verse como una predisposición que tiene Estados Unidos con relación al accionar y la forma de accionar del PLD. Bob Menéndez es un senador demócrata estadounidense que fue vinculado a los hechos de corrupción contra el Seguro de Salud de Estados Unidos, Medicare, cometidos por el oftalmólogo dominicano Salomón Melgen, quien fue condenado a 17 años de prisión. El condenado además fue uno de los que financió la campaña electoral de Menéndez y es además primo de Vinicio Castillo y sus hermanos. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.